La experiencia acumulada en estos años de revolución nutre el espíritu y la letra de la nueva Carta Magna. Así lo reseñó el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, al ejercer su derecho al voto. Ahí se recoge lo fundamental en el orden económico, es decir, hacia dónde vamos, acorde con nuestro sistema social, con las transformaciones que se están haciendo en la economía y que se hacen y que se aspiran a darle continuidad. En el orden social también, está ahí, se ha tenido en cuenta el papel de la mujer, el papel de los jóvenes, el papel de las personas de mayor edad. Todo eso ha estado contemplado de una manera práctica, de una manera objetiva, como dije anteriormente, teniendo en cuenta la experiencia, ¿no?, de estos años de revolución y los acontecimientos, etcétera, por lo tanto garantiza también un futuro. Machado Ventura aseguró que refrendar la nueva constitución es un acto del pueblo y para el pueblo. Hubo modificaciones que fueron precisamente de lo que se aportó por el pueblo, que fueron un gran número de modificaciones, que la enriqueció verdaderamente. Es decir, que ahí está eso de una manera muy, muy práctica, muy, muy segura, muy objetiva. Eso se ha logrado también con esta constitución. Reiteró que la ley suprema de la nación, enriquecida con el criterio del pueblo, marca de manera práctica y objetiva el rumbo de la nación. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.